Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Castillos de España. Como siempre, antes de nada, agradeceros el que estéis por aquí, que tengáis a bien el pasar un ratito con un servidor. Muchas gracias por vuestro apoyo y también por apoyar, también valga la redundancia, esta serie, esta enciclopedia educativa de Castillos de España. La forma de ayudar ya sabéis que es muy sencilla, dándole un pequeño like y para estar al corriente de lo que subo de manera directa y en diferido, pues lo mejor que podéis hacer es suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Vale, pues una novedad que voy a traer a esta serie es la música. Hasta el momento estaba utilizando la música que salía en el CD, propiamente dicho, en la enciclopedia, pero últimamente me está saltando el tema de derechos de autor y tal. Y aunque tiene pinta de que es fake y de que a lo mejor se impugnó estas reclamaciones, pues se echa para atrás. Pero mira, no quiero tener líos, así que he buscado música un poco relativamente parecida, música medieval sin copyright, supuestamente. Así que haremos una prueba. Y si este vídeo en concreto no salta el copyright, pues genial, lo dejaremos así. Aparte que le pega bastante, ¿eh?, para lo que estamos haciendo. Muy bien, pues hemos terminado Castilla-La Mancha entera y como comenté en el anterior vídeo, pues vamos a ver Madrid. Y vamos a hacer Manzanares el Real. Porque vimos la visión 3D, pero no recuerdo si leímos algo referente a su... Esto lo podemos ver, el castillo. Vale, esto es lo que vimos, era esto. Y entonces yo iba marcando y entonces salía un señor hablando, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Entonces, lo que es de forma directa, leerlo nosotros, no lo hemos leído, creo. Vale, Manzanares Real y tenemos el vídeo, ¿eh? Creo que hay algunas partes del vídeo que se muestran ese 3D, pero no pasa nada si lo... Volvemos otra vez a revisionar. Aparte, simplemente es vídeo, no es. No sale nadie hablando, así que. Tiene más pinta de música celta que otra cosa. Vale, pues ya está. El vídeo tampoco tenía mucho más. Vale, pues vamos a ver a las fases de construcción de Manzanares el Real. Tradicionalmente, y tomando como base lo expresado en el testamento de don Diego Hurtado de Mendoza, fallecido en 1479, el castillo de Manzanares el Real comenzó a construirse en 1475. Sin embargo, son muchos los autores que dan como fecha más exacta la de 1478, argumentando que don Diego, primer duque del Infantado, falleció en el antiguo castillo de Manzanares, no llegando a habitar el nuevo, cuya finalización corresponde a su hijo y heredero don Íñigo López, segundo duque del Infantado. Según estas hipótesis, en una nueva primera fase constructiva se habría realizado el cuerpo principal con sus cuatro torreones, mientras que en una segunda fase se erigía el cuerpo oriental. La rapidez de las obras del cuerpo principal es explicada por algunos autores por el aprovechamiento de los materiales del viejo castillo, del que no quedan apenas escombros, conservando sus muros una altura uniforme, hecho que descarta su abandono. Durante el siglo XVII, la fachada norte fue alterada con la introducción de ventanales rectangulares.
Ya en el año 1914 se comenzó la restauración del castillo, que tras una serie de años prosiguió en 1964. A partir de esta fecha, el castillo ha conocido distintas reestructuraciones y rehabilitaciones que afectaron, sobre todo, a las dependencias interiores del castillo. La localidad de Manzanares del Real posee en su término dos castillos que pertenecieron a la familia Mendoza. La historia de ambos se halla íntimamente ligada, ya que el castillo de Manzanares, que actualmente se levanta junto a la villa, no hubiera podido existir sin el llamado Castillo Viejo, situado muy cerca del río, pues fueron aprovechadas parte de las piedras de sus muros en la construcción de la nueva fortaleza. Lo que hemos leído anteriormente, ¿verdad? La planta del castillo de Manzanares es un sencillo cuadro rematado por torres cilíndricas en sus ángulos, siendo una de ellas, la del homenaje, la única que posee una base poligonal. Estas torres se hallan rematadas por torretas o caballeros circulares, siendo pentagonal la del homenaje. Se encuentran todas decoradas por bolas y enmarcadas en rombos calizos, siguiendo las directrices del estilo isabelino. Exteriormente, el castillo está rodeado por una barbacana almenada que posee, al igual que el resto de los muros del castillo, saeteras cuya parte superior termina en una cruz pontezada, símbolo del Santo Sepulcro de Jerusalén, título que poseyó don Pedro González de Mendoza, que residió a finales del siglo XV en el castillo. Tuvo también el edificio un foso que actualmente no se conserva. Una de las características arquitectónicas más relevantes y que le confieren el aspecto de residencia señorial que posee es la galería cubierta construida sobre el adarve del frente sur del recinto. Atribuida al arquitecto Juan Guas, esta galería de refinado estilo gótico flamígero posee arcos rebajados con decoración de tracerías ojivales sostenidos por una pilastra central. La zona inferior de los vanos está compuesta por placas de piedra con un relieve romboidal. Hueco practicado en un muro para la entrada de la luz, la ventilación, la vigilancia o de paso. Vale, desconocía este detalle. El muro... Ahora. El muro oriental del castillo se adapta en su curvatura al ábside de una pequeña iglesia dedicada a Santa María de la Nava, que existía con anterioridad a la construcción de la fortaleza. Actualmente pueden observarse aún las tres naves que componían su planta. Los muros exteriores del castillo, propiamente dicho, están decorados, bajo el adarve amenado, por una cornisa de piedra de estilo mudéjar. Se trata de una decoración continua que se halla rota tan solo por la existencia de varias escaraguaitas, rematadas en su parte inferior por escudos de la familia Mendoza con la leyenda Ave María Gratia Plena. Garita construida en voladizo y que al estar situado en el ángulo de un muro o torre, permite al vigía tener una visión completa de los flancos de la fortaleza sin que deba exponerse. También puede denominarse guaita y en ocasiones era construida simplemente como adorno artístico y ornamental. Es esta parte de aquí, está muy bien. A ver qué ve aquí por aquí, cómo está el tema. Bien. La puerta de acceso al recinto principal se realiza a través de una puerta con arco ligeramente apuntado que da paso a una escalera por la que se llega al patio interior del castillo. Restaurado recientemente, este patio posee dos galerías superpuestas siguiendo la estructura de dos plantas que presenta esta zona del castillo. En 1914 se hallaba muy deteriorada, por lo que se procedió a su estudio y restauración. Conociéndose entonces que, originalmente, sus pilastras sostuvieron los escudos de los Mendoza, Velasco y Toledo, las tres familias que, por medio de enlaces matrimoniales, fueron propietarias del castillo.
Actualmente todas sus estancias interiores han sido o bien restauradas o bien reestructuradas, siguiendo las directrices arquitectónicas del siglo XV, pero adecuándolas a su nueva función cultural. Se ha respetado la estructura de las crujías que albergaban las dos plantas superpuestas, visibles en el patio, y un semisótano, así como parte de la escalera de caracol que accede a la galería atribuida a Juan Guas. Considerado como el castillo más emblemático de la Comunidad de Madrid, el Castillo de Manzanares es hoy día un bello ejemplo de arquitectura civil y un claro eslabón entre la fortaleza medieval castellana y el palacio renacentista de la Edad Moderna. Vale, así. Bajo un pelín más la música, que si no, escucho yo un pelín alto. Pero a mi gusto. Así de fondo. Esa es la idea. Vale, pues vamos a ver la evolución histórica. Un momento que he hecho un trago de agua. Me estoy quedando ahí un pelín sin voz. Que estaba con... Con un poco, bueno, con un muchito. Con un mucho. De alergia. Me tiene que tomar una pastilla. Y ahora ya estoy con sequedad. Es la siguiente... Siguiente síntoma. O el efecto secundario, mejor dicho. Durante la Edad Media, la explotación de las riquezas forestales de la zona conocida como Real de Manzanares fueron objeto de disputa entre Madrid y Segovia. En el siglo XIV, pertenece a doña Leonor de Guzmán, amante del rey castellano Alfonso XI y madre del futuro monarca Enrique II de Trastámara. Años después, Pedro González de Mendoza, gracias a los servicios prestados a la corona castellana, recibió como señorío una enorme extensión de la tierra situado al sur de la sierra de Ayllón y Somosierra, en la que quedan incluidas las villas de Buitrago y Manzanares. Su hijo, don Diego Utardo de Mendoza, 1365 a 1404, fue el artífice de la construcción del primer castillo de Manzanares, conocido como Castillo Viejo, que se haya situado junto al lecho del río y del que se conserva tan solo la base de sus muros. Quizá la escasez de espacio habitable fue una de las causas que motivó a la familia Mendoza, muy numerosa con su nutrido grupo de vasallos y sirvientes, a la construcción de una nueva fortaleza en el término de la misma localidad de Manzanares. También se baraja la hipótesis de que el antiguo castillo hubiera sufrido numerosos desperfectos tras las luchas ocurridas a raíz de los conflictos por la sucesión a la corona de Castilla y que finalizaron con la entronización de Isabel la Católica. Parece ser que fue el hijo de don Diego, el insigne poeta don Íñigo López de Mendoza, 1398 a 1458, primer marqués de Santillana y conde real de Manzanares, quien comenzó a pensar en la construcción de un nuevo castillo, aunque fue su hijo, Diego Hurtado de Mendoza, nombrado duque del infantado por la corona, el que iniciará de una forma efectiva las obras para su levantamiento. No nos consta documentalmente que el nuevo castillo de Manzanares conociera hechos militares o de armas, siendo utilizado como residencia de la familia Mendoza hasta finales del siglo XVI, fecha en la que, una vez fallecido el tercer duque del infantado, su hijo Íñigo se involucró en grandes gastos económicos que afectaron profundamente a su familia. Tras su muerte, se entablaron entre sus herederos una serie de pleitos que no hicieron más que arruinarla. Con el declive económico de los Mendoza, acaba la historia del castillo como residencia señorial, siendo abandonado a su suerte poco tiempo después, lo que provocó su ruina. Su estado de deterioro era muy avanzado durante cuando, en 1914, Lampérez acomete una primera restauración por encargo del duque del infantado. Fue declarado monumento histórico artístico en 1931, comenzándose a partir de 1964 y con cargo a la Diputación Provincial de Madrid, una serie de restauraciones para adecuar sus dependencias a museo
de los castillos españoles y sede de una exposición permanente de tapices. Actualmente, su mantenimiento y conservación es responsabilidad de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, institución a la que pertenece por un periodo de 60 años por cesión del Duque del Infantado, su actual propietario. Manzanares es hoy día centro de reunión de actividades culturales, por lo que se celebran en sus salas conferencias y congresos en un ambiente histórico incomparable que ha sabido hermanar la arquitectura medieval con la más moderna tecnología. Muy bien, muy interesante. Con respecto a este castillo, hay mucha más información, evidentemente. Muchos han sido los personajes relacionados con la historia del castillo de Manzanares. Entre todos ellos destacan miembros de la familia Mendoza que en algún momento lo habitaron. Pero el que quizá mantenga una relación más estrecha con este edificio sea don Pedro González de Mendoza, ya que el símbolo de uno de los títulos que poseyó, el de Santa Cruz de Jerusalén, se repite en la zona superior de todas las saeteras que se abren en los muros del castillo. Don Pedro González de Mendoza, 1428 a 1495, hijo del primer marqués de Santillana y de Catalina Gómez de Figueroa, fue educado para seguir la carrera eclesiástica, por lo que los bienes patrimoniales heredados de sus padres fueron de escasa importancia si los comparamos con los recibidos por sus hermanos. Consejero de los Reyes Católicos, obispo de Sigüenza y arzobispo de Sevilla y Toledo, detentó también el título de Santo Sepulcro de Jerusalén y el de Cardenal de España, siendo por ello uno de los eclesiásticos que más poder retuvo en sus manos en la Castilla del siglo XV. Su carrera eclesiástica no se vio alterada por las relaciones que mantuvo con dos mujeres, doña Mencía de Lemos y doña Inés de Tovar. La primera de ellas, con la que residió en el castillo de Manzanares, le dio dos hijos, Rodrigo y Diego, nacido este último en la citada fortaleza en 1468. Ambos fueron denominados cariñosamente por Isabel la Católica como los bellos pecados del cardenal. Qué curioso, ¿eh? Los bellos pecados. Claro, evidentemente no podía tener mujer, pero fíjate. Con la segunda, doña Inés de Tovar, tuvo don Pedro González de Mendoza otro hijo, llamado Juan. La legitimación de los hijos del cardenal Mendoza se produjo en 1476, recibiendo 10 años después un permiso papal para testar a favor de ellos a pesar de su condición eclesiástica. Interesante, muy interesante. Vale, pues ahí va. Estoy un poco tonto, perdonad. Creo que la colección de fotografías pues no nos va a ser. Todo esto ya lo hemos visto hasta cierto punto, tanto en el vídeo como en el 3D. No nos va a ser desconocida, pero aquí lo vemos en primera persona. Ángulo sureste de la galería. Fachada principal y sur del castillo. Se conserva muy bien, ¿eh? Buah, espectacular el castillo, sí señor. Fachada posterior. Ah, saetera en forma de cruz de Jerusalén. Curioso, ¿eh? De cruz y orbe. Acceso al paseo de ronda. Ángulo sureste de la galería gótica. Zona superior de la torre. Vale, esta fotografía sí que la había visto yo anteriormente.
Vale, disculpar, que han llamado a la puerta. Espero, ha habido un momento que he tenido que pausar la grabación, espero que no haya ningún problema. Seguramente que escucharéis un cambio en la música, eso sí. Galería gótica de la fachada sur. Galería inferior del patio interior. A ver, déjame que pegue un grito. Que se quede guardando el... Vale, se queda cargando el teléfono, perdón. Galería inferior del patio interior. Decoración de bolas y almenado torreón. Galería, barras y torreones. Los torreones. Torre de homenaje. Fachada este del castillo y ábside de la iglesia. Esto es el ábside. Matacanes y almenas. Zona superior del muro de la fachada superior. De la fachada sur, perdón. Yo también a veces me invento palabras. Vista superior de las naves de la iglesia. Puerta principal. Torreón y escudos de los Mendoza. Aquí se ven los escudos. La vista aérea, que en un día que no estuviera tan, que no tuviera tanto sol, se vería mejor. La fotografía. Otra vista aérea más. Decoración de bolas y almenado del torreón. Vale, y ya con esto terminamos. Tiene mucha más información, sin lugar a dudas. Manzanares el Real, sin lugar a dudas. Vale, pues volvemos a la localización geográfica, ¿eh? Y entonces ahora vamos a irnos a Buitrago, por ejemplo. Y vamos a ver información acerca de la fase de construcción. El castillo de Buitrago de Lozoya, incluido en el recinto fortificado de la villa, comenzó a construirse a finales del siglo XV, fecha en la que Diego Hurtado de Mendoza hereda el señorío de su padre. La construcción del edificio, sin embargo, debió de dilatarse bastante, ya que la mayor parte del interior del castillo se atribuye a la iniciativa de su hijo Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, y de su nieto, el segundo duque del Infantado.
declarado Monumento Nacional en 1949, junto al reciente amurallado de Buitrago, el castillo ha sido objeto de distintas restauraciones en 1960 y 1968, a cargo del Estado español. El castillo de Buitrago de Lozoya se encuentra en el flanco sudeste de la muralla que envuelve toda la villa. Su planta es rectangular con torres cuadradas en las esquinas de sus ángulos, que sobrepasan en altura a las torres del recinto fortificado. Todas las torres son macizas hasta la altura del adarve, único punto de acceso a las mismas, excepto una de ellas, de planta pentagonal, que posee una habitación a la que se accedía a través del patio. No existe en esta fortaleza una torre que pudiera denominarse del homenaje, pues todas son similares en altura y capacidad. Otra de ellas, situada en el lateral septentrional, se diferencia de las demás por encontrarse su interior totalmente hueco. El acceso al castillo se realizaba a través de una puerta en recodo, situada en una de las torres y compuesta por dos arcos apuntados de ladrillo. Toda la fábrica de la fortaleza está realizada con materiales clásicos de la construcción mudéjar, formada por bandas de ladrillo, cal y piedra. Actualmente, el interior del castillo se halla totalmente arruinado, habiéndose construido en él, a principios del presente siglo, las gradas de una plaza de toros. Sin embargo, en los siglos XV y XVI, su interior estaba formado por un bello palacio con dos pisos de habitaciones en los cuatro lados y corredores porticados en torno a un patio central. Una plaza de toros interna. Seguro que será una plaza de toros de esta portátil, que se quita y se pone. Esta localidad contó con gran importancia desde los tiempos prerromanos en que era denominada Vulturacum, que traducido por buitrera, desembocó en el topónimo actual al que se le añadió posteriormente el nombre del río que fluye junto a sus murallas. Buitrago de Lozoya contó con una fortaleza en época musulmana que, en el año 940, formaba parte de un conjunto de fortificaciones que protegían el Valle del Jarama. Perteneció más tarde, y ya encontrándose en manos cristianas, a los territorios donados por Alfonso VI en el 1085 a la Iglesia de Toledo. Sin embargo, hasta más de 10 años después no contó Buitrago con una repoblación efectiva. Hasta el siglo XII no tenemos noticias del castillo de Buitrago, que pasaría junto con la población y algunos pueblos limítrofes a formar parte de la comunidad de Villa y Tierra de Buitrago, perteneciente a la familia Mendoza. Durante la Guerra de la Independencia el castillo fue saqueado, iniciándose entonces un proceso de ruina frenado tan solo en el presente siglo con alguna restauración de sus muros exteriores. El recinto amurallado es monumento nacional desde 1949. Años más tarde se restauró el torreón del castillo y el paseo de ronda, la fachada meridional del castillo y la barbacana, aunque siguen adosados a sus muros algunos edificios particulares que restan sobriedad al conjunto. Edificios particulares, se ve que están muy cerca, ¿verdad? Aun estando varios miembros de la familia Mendoza muy relacionados con la historia de este castillo, es quizá el marqués de Santillana el que haya mantenido un contacto más estrecho con él. Íñigo López de Mendoza, 1398-1458, primer marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares, es un interesante personaje histórico por su doble vertiente de literato y político de su tiempo. Supo combinar su faceta cortesana durante los reinados de Juan II y Enrique IV de Castilla con la literatura de la inspiración popular, las serranillas y las canciones.
que le han llevado a ser reconocido como uno de los mejores poetas del siglo XV. Su papel en la corte castellana de la época fue de gran importancia, siendo protagonista de las intrigas que provocaron la caída del privado real don Álvaro de Luna, al tiempo que se convertía en perfecto anfitrión de sus huéspedes cuando celebraba fiestas literarias en los ahora desaparecidos salones del castillo de Buitrago, su residencia durante años y escenario de la lectura pública de algunas de sus obras. Perdón. Vale, aquí es donde decían acerca de las casas particulares que están muy próximas. Hoy he ocupado una plaza de toros. Ah, vale, entonces no es una plaza de toros portátil como yo pensaba, es de estas que se ponen. No, 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 no. He puesto una plaza de toros, qué cracks. Bueno, pues nada. No tienen otro sitio y han dicho aquí. Espacio hay. Pues ya está. Sí, ya está. Vale, pues nos van a quedar dos de Madrid. Si os parece bien, va a tres. Y Chinchón lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Es que me estoy quedando sin voz. Cuando me da la alergia, me suele pasar. Me suele pasar. Así que nada, disculpar y sobre todo también disculpar porque en otras ocasiones me esfuerzo por leer mejor. Hoy he tenido bastantes fallos. Saber de que esto yo es la primera vez que lo leo, así que claro, evidentemente con más preparación se puede leer mucho mejor, con una mejor dicción, etcétera. Pero hago lo que, entre comillas, me esfuerzo mucho, ¿eh? A mí el tema de la lectura me encanta, sobre todo lectura pública, lo que es en voz alta. Y en este caso, pues es que el añadido de la alergia y la sequedad, pues entonces no ayuda, no ayuda. Así que lo vamos a dejar, vamos a descansar un poquito de lecturas. Y simplemente os agradezco vuestra paciencia y el que hayáis pasado un ratito con un servidor. Cuidaros mucho, jóvenes. Cualquier cosita, como siempre, la podéis comentar. Dale un pequeño like para ayudar al canal, para ayudar también a este tipo de contenido, para que sea recomendado por parte de YouTube. Y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Y para todo demás, os emplazo aquí, a vuestro canal, Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.